Y de pequeño me daban miedo los perros. Sí, habéis escuchado bien. Me daban miedo, mucho miedo. Sentía que aquellos perritos Yorkshire que ladraban sin parar y se me tiraban a los pies en la casa de un amigo, sus dueños no podían controlarlos. Y sentía que por mucho que les llamasen, no hacían ni caso. Ahora entiendo que simplemente protegían su territorio. Me daban miedo los perros de pelo largo, como el Bobtail, ya que no se distinguía la cabeza de su parte trasera. Hablo de cuando tenía apenas 3-4 años. En esa etapa de mi vida, en esos años, recuerdo que si veía un perro que venía de frente por la calle, me ponía bastante nervioso, muy nervioso, e intentaba evitarlo. Doy gracias, a mi familia le gustaban mucho los perros. Y más aún al hermano de mi madre, mi tío Paco. A mi tío Paco le encantaban los perros y siempre me contaba la historia de Patán, un pastor alemán que él tenía cuando era adolescente. A mi abuelo también le gustaban mucho los perros y siempre tenía libros de perros y de otros animales. Y yo miraba y me quedaba embobado con aquellas fotos. Ahí me empecé a dar cuenta que me atraían muchísimo, demasiado, esos animales tan diferentes unos de otros. Me encantaban sus colores, su pelo, la forma de su cabeza. Me quedaba perplejo observándolos en las fotos de aquellos libros antiguos. Desde esos momentos ya siempre pedía, cuando me tocaba algún regalo, perros de trapo, perros de goma, de plástico, e incluso recuerdo aquel perro con ruedas que se parecía a Pluto, el perro que me encantaba de aquellos dibujos tan estupendos que veíamos cuando éramos muy pequeños. Y la anécdota más curiosa que me pasa por la cabeza en estos momentos, como recuerdo, es que Goofy no me gustaba nada, ya que parecía un perro humano. Iba vestido y caminaba a dos patas. No era un perro, eso era un humano perro. Y no lo entendía, no lo podía entender. Fijaros, que ya sentía el antropomorfismo. Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Pasó la vida y ya con unos 10 años, cuando íbamos de veraneo a Benidorm, ya que una gran parte de mi familia son de allí, siempre me sentaba con un señor de avanzada edad que tenía un caniche blanco que le hacía mucho caso. Y me sentaba a su lado y me pasaba horas y horas observando a ese perro y escuchando a ese señor hablando de su perro. También paseaba con otro señor con sus dos perros, Tarzán y Pepe, dos perros pequeños. Pepe era tipo mestizo peludo, de pelo duro, blanco y negro, y Tarzán tipo maneto. También paseábamos con una pastora alemán, algo cruzada, llamada Lassie. Era de una vecina, Inés. Hola Inés, ¿qué tal? Dábamos largos paseos por el campo y a mí me encantaba. Además, le tirábamos la piedra para que corriera. Era inevitable. Me acuerdo que aquella perra era muy, muy nerviosa y ahora entiendo el porqué. Dichosas piedras. También me acuerdo de aquella perra pastor alemán de color blanco que tenía un señor en una tienda taller que vendía cuero. También correas, botas, chalecos, etc. Hacía ropa. Me acuerdo de aquel olor a cuero tan intenso y me acuerdo de aquella perra blanca con una inteligencia extrema, tranquila, tomando el sol a la puerta de aquel taller. Me tiraba horas a su lado observándola como siempre. Un par de años después, mi madre trajo un perro a casa. Lo recuerdo perfectamente, porque ese perro terminó mordiéndonos y a mí muy fuerte en la muñeca. Me acuerdo perfectamente de ese dolor terrible que te quema y no paras de sangrar. Cada minuto que pasa
más morado se te pone la herida y más te duele. No hay forma de pararlo. Aún tengo la cicatriz. Era un pastor belga Groenendaal. Se llamaba Gavilán. Lo llevamos a adiestrar al típico adiestrador de toda la vida que le dejas un mes y ahí se queda, ¿no? Aprendiendo la típica obediencia básica. Y recuerdo que cuando fuimos a por él, pues ese típico sitio de perros que no tenía muy buena pinta, ¿no? No tengo buen recuerdo de aquel sitio, os podéis imaginar. Y nos dieron una hoja con las palabras, lo típico, sit, plus, fus y demás robotizaciones. Mis leves recuerdos son de que aquel perro era muy peligroso y evidentemente ahora me doy cuenta que por nuestra culpa. También en aquella época, os hablo de cuando tenía 12, 13 años, mi madre trajo un mastín del Pirineo a casa, ya que aquel pastor belga Groenendaal Gavilán se murió y la verdad es que nos dejó bastante traumatizados a pesar de que el perro nos mordía. Aquel cachorrito de mastín del Pirineo lo llamé Yeti. Tengo una foto de recuerdo. Ese perro me cambió la vida, ya que me encantaba y se hizo muy, muy grande. Le paseaba de día y de noche y recuerdo que le llevaba estupendamente. Ese perro lo tuvimos unos 2 años, creo, ya que mi madre lo regaló. Se lo devolvió al criadero, ya que los vecinos creo que se quejaban. O yo qué sé qué pasó. Me enfadé tanto, tanto, que dejé de hablarla durante mucho tiempo y creo recordar que hasta por lo menos un año no podía entenderlo, no podía entender el por qué me había quitado a mi perro. Y cambiando de tema, ya que me están viniendo recuerdos a mi mente y sensaciones un poco extrañas, ya después pasaron algunos años, ya con 18, mi madre trajo a Butch, ese boxer que me cambiaría la vida para siempre. Desde ese momento empezó toda mi carrera como especialista en la psicología de los perros. Ese perro siempre estará en mi corazón al máximo. Pero esa es otra historia, una segunda parte para otro vídeo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos.